Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a empezar esta mañana, como os he dicho, este estudio del Evangelio de Lucas. Como tenemos el verano por delante, pues ya digo, podría ocurrir que algún domingo hagamos un paréntesis si veo que hay muchas ausencias por la época de vacaciones, etcétera. Pero, de todos modos, yo espero que podamos al final recorrer las páginas de este Evangelio de Lucas. Y no olvido pues que hay una petición también para que veamos más adelante el libro del Génesis en una fórmula, digamos, de exposición y de comentario pues apropiado para este culto de la mañana. Bien, realmente en el Evangelio de Lucas pues nos vamos otra vez pues a encontrar, por supuesto, la figura central de todo evangelio, de los cuatro evangelios, que es la persona misma del Señor Jesucristo. Hemos estado, precisamente, en la reunión que venimos haciendo en Corbera, hemos estado estudiando el Evangelio de San Juan. Y todos nos hemos dado cuenta en ese estudio, porque también lo habíamos hecho aquí hace años, que el Evangelio de San Juan es un evangelio distinto, un evangelio que tiene características diferenciadoras de los otros tres evangelios. Y realmente, cuando los ponemos todos juntos y cuando los examinamos, los evangelios a fondo, pues nos damos cuenta también de que todos ellos tienen sus propias características. Cada evangelio parece como si fuera pues una lámpara con cuatro focos, ¿verdad? Y cada uno de esos focos va apuntando hacia una dirección diferente. La luz de los evangelios es la misma luz, porque es la luz de la revelación, pero son focos independientes y enfocan, apuntan a un aspecto distinto la vida y del ministerio y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pues un poco siguiendo ese ejemplo de una lámpara con cuatro focos, también es verdad que se entrecruzan la luz que producen esos focos, aunque no apunten al mismo lugar, sin embargo, sí, también coinciden en muchas cosas, se entrecruzan algo. Así ocurre, pues, particularmente con los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Juan, siempre hay que decirlo, pues que sería una luz que está apuntando a una dirección un poco diferente, o bastante, casi no se entrecruza con los demás. Pero los tres, los llamados sinópticos, es decir, que producen o presentan una visión de conjunto, que es lo que se refiere a esa palabra, sinópticos, una visión conjunta, la visión conjunta de la vida y de la obra de Jesús. Porque realmente estos tres evangelios, sobre todo cuando los ponemos juntos, pues coinciden en mucho. Diferencias, pues bien, las hay, como acabo de apuntar, y Lucas es un evangelio con sus propias características. Para empezar, no está escrito por un apóstol. Dos de los otros sí que están, el de Mateo y el de Juan, están escritos por apóstoles, de aquellos hombres que estuvieron con Jesús aquellos 3 años aproximadamente y que fueron testigos directos y que, pues, en fin, vivieron con él todo lo que pasó desde el momento en que Jesús los llamó. Esos fueron Mateo y luego fue también Juan, esos dos que son, tienen el sello de la autoridad apostólica directa. Pero también el de Marcos, porque aunque Marcos mismo no fue un apóstol, era un joven que más tarde, pues en fin, se unió, digamos, a la fe cristiana, lo hizo muy probablemente bajo una cierta relación, según se piensa, con el apóstol Pedro. Y parece como si detrás
del Evangelio de Marcos estuviera la, diríamos, la dirección, ¿verdad?, y guía del apóstol Pedro. Son conjeturas más o menos fundadas, pero ahí están. Y luego nos encontramos Lucas. Y este Lucas sí que realmente pues tiene su propia historia en cuanto a su origen. Porque muchos ya sabéis que, en primer lugar, Lucas, que era una persona que provenía del mundo helenístico, casi seguro de Antioquía en Siria, y que tenía muchas relaciones, porque se ve luego en otro libro que él escribió, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues muchas relaciones también con las iglesias de Asia Menor, porque era el terreno en el que él se había movido. Y Lucas, sabemos de varias cosas, sabemos que se dedicaba a la medicina, sabemos que Lucas era persona, pues no solo por su profesión, sino por el ambiente en que se había educado, se había formado, pues tenía un nivel alto de conocimientos generales, y se nota incluso en su forma de escribir y su forma de planificar esta historia. Es de los escritores del Nuevo Testamento, juntamente con el apóstol San Pablo, pues de las personas con más formación y con más preparación, y que eso se puede ver en este escrito. Claro está que la cuestión de la inspiración no tiene nada que ver con eso. Habían muchos personajes de gran cultura, de grandes conocimientos en su tiempo, en su época, y no quiere decir que ellos pudieran escribir algo como este Evangelio con el sello de la dirección del Espíritu de Dios y de la inspiración que él da. Así que hemos de celebrar, por un lado, que Lucas nos escribe una historia muy bien montada, muy bien arreglada, y luego, pues que, por supuesto, la fuerza que tiene nos la da la inspiración que el Señor le da. Bien, Lucas, entonces, es un evangelio que sus primeros cuatro versículos, nos da una introducción, nos explica el por qué él se decide a escribir esto. Es interesante, puesto que ya en aquel momento tenía que haber material escrito acerca de la vida del Señor Jesucristo y de sus discursos y de todo lo que había ocurrido en relación con su muerte y resurrección. Todo eso ya era de dominio público en la Iglesia cristiana, porque naturalmente estos evangelios se escriben todos años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En ese tiempo la Iglesia crece con una rapidez inusitada. La Iglesia se extiende primero pues en Jerusalén, y luego en Judea y Samaria, y luego y Galilea, claro, y luego pasa pues a los lugares de Asia Menor, y en fin, así continúa su extensión. Y cuando ya la Iglesia cristiana está bastante extendida por una buena parte de la cuenca del Mediterráneo, pues aparecen estos escritos, los evangelios. Lucas, por lo tanto, nos ofrece una visión que vamos a llamar pues de tipo histórico, porque el autor, este cristiano, médico, creyente y profundamente enamorado de la persona del Señor Jesucristo, pues quiere darnos un relato lo más objetivo posible. Y fijaos que en esos primeros versículos que voy a leer, del capítulo 1, versículos del 1 al 4, él pues nos habla de esta cuestión. Y dice, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas
que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos. Fijaos cómo habla de la palabra de Dios, el Logos. Me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Bueno, esta es una introducción muy interesante. Muy interesante porque nos aclara muchas cosas, nos explica mucho de lo que estaba ocurriendo y de lo que había ocurrido unos años atrás. Porque Lucas nos dice aquí, en primer lugar, de que antes que él, otros también ya han intentado, dice aquí, compilar, o sea, pues de juntar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. O sea que hay cosas aquí interesantes en este primer versículo. Primero, que en la comunidad cristiana ya existía un consenso de las cosas que realmente habían sucedido y otras cosas habían sido descartadas. O sea que ahí había una historia oral, primero fue de palabra, eso nos lo dice aquí, dice, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido, dice el versículo 4. Oralmente instruido. Primero, el Evangelio circuló por palabra. No había nada escrito. En los primeros años no había nada escrito. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles predicaron el Evangelio, anunciaron, no tenían más tiempo que para predicar y anunciar y hablar y discutir, incluso en una polémica que muy pronto se formó. Y este evangelio hablado, pues circuló. Es decir, la historia de la vida y de las obras y palabras de Jesús circuló primero oralmente, en palabra. Claro, esa historia que circula en palabras, oralmente, hay un peligro. Y es de que fácilmente alguien se olvide de una parte, o queriendo o sin querer, añada otras cosas. Y eso es fácil, sobre todo cuando se está hablando. De manera que había un riesgo. Y para que esto no se convirtiera en una especie de segunda versión del Evangelio, pues es por lo que las iglesias cristianas, sus dirigentes, los que tenían las responsabilidades, los propios apóstoles, tuvieron primero que certificar, o sea, dar crédito unánime de las cosas que habían ocurrido. Por eso, fijaos, dice, esto ya se ha empezado a poner por escrito. Dice el primer versículo, que ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. Y eso es importante, pues, que los evangelios, los cuatro evangelios, coinciden en una gran parte de su material, aunque algunos de ellos tienen material exclusivo. No hay en otros esa misma historia. Pero lo que sí sabemos es que estos evangelios empezaron a circular y fueron recibidos y aceptados por las iglesias. Otros evangelios que también empezaron a circular fueron rechazados por las iglesias.
y más tarde continuaron apareciendo otros evangelios, o con la pretensión, por lo menos, de ser evangelios. Pero, insisto una vez más, iban siendo rechazados. Luego, al final, quedaron arrumbados, quedaron descartados, y siglos más tarde se han encontrado algunos de esos manuscritos. Y la gente, con mejor o peor intención, dicen, bueno, mira, aquí hemos encontrado un documento muy antiguo que pone, pues, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, o quien sea, otro evangelio. Y entonces, pues, hoy se ha montado, pues, una gran polvareda por causa de eso que ellos llaman documentos antiguos, que no son tan antiguos como los que realmente aquí tenemos, por supuesto que no, y que además no coinciden, simplemente que no cuentan historias diferentes. Son los llamados evangelios apócrifos, a los que no hay que dar ningún crédito, porque no fueron recibidos ni aceptados por las iglesias. Mientras que el consenso que se formó entre todas las iglesias sobre estos cuatro evangelios, pues es un consenso pues que muy pronto empezó ya a verse, a observarse. Lo mismo que con las cartas. Las cartas de los apóstoles también tenían un problema, y es que había gente que falsificaba una carta o escribía una carta como si fuera de un apóstol. Y claro, en aquellos tiempos, entre que había poca gente que sabía escribir y leer, y que pues no tenían medios pues para comunicarse rápidamente y verificar las cosas, pues empezaron a circular cartas como si fueran de nosotros, dice el apóstol Pablo, como si fueran de nosotros, y no lo eran. Y claro, eso era un riesgo grande, y tuvo que formar sus pequeños problemas o grandes problemas de confusión en las iglesias, ¿verdad? Y esto es interesante a estos efectos, que el apóstol, el evangelista Lucas ya habla de esto, y sobre todo esa frase dice, las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. Esa es una manera de decirle a esta persona llamada Teófilo, porque el evangelio de Lucas está escrito como un documento, como una historia, y que está dedicada a una persona que era bien conocida de Lucas y que además era muy apreciada y muy honrada por Lucas. Una persona que seguramente tenía una posición alta en la sociedad de aquel tiempo, pero que ya estaba de alguna manera o muy interesado en el Evangelio, o incluso ya convertido al Evangelio. No sabemos con seguridad esto. Pero lo cierto es que le dice Lucas, todo esto que voy a explicar ha sido certificado por todos nosotros. Las iglesias han demostrado su consentimiento de que esta historia es una historia real y verídica. Y como no es la primera que se escribe, porque ya Marcos circulaba y Mateo también, pues él tiene ahí, digamos, esa fuerza de poder decir, otros ya han escrito algunas cosas. Faltaba Juan, porque Juan se escribe, el Evangelio de San Juan se escribió más tarde, y luego, como hemos dicho, Juan apuntaba hacia otro lado en su Evangelio propio. Muy bien, y luego nos dice además que toda esta historia es una transmisión que primero se hizo oralmente, como acabo de decir. ¿Y quién la transmitió? Pues dice, versículo 2, dice, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, de la Palabra. En el principio fue el Verbo, el Logos, la Palabra, etc. ¿Quién es este? La persona del Señor Jesucristo. Él recibe el nombre, el título de el Logos,
la palabra, el verbo se hizo carne, o el logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como veremos, la divinidad misma. No el Padre, sino la divinidad, que es distinto. Estamos hablando de la naturaleza divina, no de las diferentes personas en que ella se manifiesta. Pero dice que esto, esta historia, viene transmitida por los que fueron testigos oculares y servidores del Señor Jesucristo, del Logos. Por lo tanto, de los apóstoles. Transmitieron lo que vieron, lo que escucharon y aquello en lo que ellos mismos participaron, porque los apóstoles fueron también sujetos de toda esa historia, intervinieron en ella. Y esto escrito por Lucas, porque nos dice que él con toda diligencia, dice el versículo 3, dice, me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que nos habla aquí de su metodología. Claro, se nota que es una persona que ya tiene una mente científica y que dice, yo he seguido un método. El método para escribir esto es que he investigado. Investigado significa pues que ha buscado él, no simplemente lo que él ha recibido o ha escuchado por aquí y por allá, sino que él ha investigado, ha verificado, ha contrastado lo que le han explicado de una fuente con lo que le pueden explicar de otra fuente. Algunas de ellas ya escritas, otras todavía orales. Y así, en un proceso ciertamente pues metódico y muy, muy ajustado a lo que es una investigación científica, de acuerdo con su tiempo y de acuerdo a lo que es la historia, pues entonces él está escribiendo, Lucas aquí, digamos, con una autoridad importante, porque él sabe que hay un consenso general. Lo que él está diciendo está aprobado por todas estas fuentes. Y además, otra cosa. Lucas aparece aquí, claro, no como un apóstol, porque no lo era, pero sí como un auténtico profeta. Profeta en el sentido de alguien que lleva la palabra de Dios y que, por lo tanto, cuenta con la inspiración divina. No es solamente un investigador, no es solamente un buen cristiano, sino que además tiene esa especie, diríamos, de impulso espiritual, de dirección espiritual, que viene de Dios para que refleje en este evangelio las palabras que el Señor mismo quiere que se digan y que se escriban. Y eso es lo que Lucas va a hacer. Por lo tanto, inspirado también. No pensemos que Lucas, por ser él un cristiano que aparece un poquito más tarde, no mucho, porque realmente, aunque él no fue testigo directo, pero a Lucas le pasa lo mismo que al apóstol Pablo. Porque además Lucas y Pablo van a coincidir durante mucho tiempo, van a estar viajando juntos, los vamos a ver por Asia Menor, los vamos a ver juntos de un lado para otro, porque mismo Lucas escribe también el libro de los Hechos de los Apóstoles. La misma persona escribe Lucas, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. De esta manera, pues él viene a contarnos cosas muy recientes. Pensad que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que debía de ser pues muy joven cuando Jesús murió en la cruz, y el apóstol Pablo fue testigo de cómo pues
fueron los primeros cristianos martirizados, de cómo él mismo buscó también hacer una labor de persecución, ¿verdad? Pues esos eran los primeros tiempos después de Pentecostés, poco tiempo después. De manera que meses, apenas un año después de que Jesús murió y resucitó, ya estaba el apóstol Pablo y también estaba Lucas, pero Lucas no estaba viviendo en ese momento en esa tierra de Israel. Él estaba en Antioquía, estaba más lejos. Muy bien, así que todo esto nos lleva a que hablemos de esta historia. Hoy estamos hablando de Lucas, pero luego ya nos olvidaremos un poco del autor, porque, claro, el personaje central de toda esta historia es, por supuesto, Jesús y Jesús de Nazaret. Y el evangelista Lucas, siempre hay una tentación de hablar del apóstol, es Lucas el evangelista, como ya veremos, nos hablará de cosas anteriores a todo lo que los otros evangelios nos hablan. O sea que nos enteramos, por ejemplo, sobre la infancia de Jesús, pues hay, en este evangelio, mucho más material, muchos más datos que en los otros evangelios. Lucas tiene buen cuidado en empezar la historia antes del nacimiento mismo de Jesús, ¿verdad? Y también, pues, en darnos una serie de detalles que van muy bien para la historia de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en su faceta de el Hijo del Hombre. Esta es una cuestión, pues, importante. Lucas nos va a hablar de Jesús desde una perspectiva, por supuesto, completa, total, pero subrayando mucho, haciendo mucho hincapié en la realidad de la humanidad del Señor Jesucristo. La humanidad del Señor Jesucristo. Lucas quiere que entendamos que Jesús era un personaje, un ser histórico, real, humano, sin perder de vista la doble naturaleza que en él coexistía. Humano, pero divino también. Ahora bien, ¿por qué enfoca mucho en aspectos de su humanidad? Por ejemplo, aquí nos encontramos material, historias de la cercanía, de lo cerca que está el Señor Jesucristo del ser humano cuando sufre, del ser humano sufriente, mostrando, pues, su interés por esa faceta, ese aspecto, o de personas que son menospreciadas, que son echadas a un lado por la sociedad. Por ejemplo, tenemos aquí la parábola del samaritano, que solamente Lucas recoge. Esa parábola es una manifestación de cómo Jesús está cerca de aquellos que son despreciados, que se encuentran, tal vez, digamos, en la parte más baja de la sociedad, todos olvidados del resto, tratados como gente contaminada, y de esta forma se nos muestra a este Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, pero que se compadece de nosotros, en nuestras propias miserias, en nuestros propios problemas.
De manera que eso es muy interesante, ese enfoque del Evangelio de Lucas. Y también, pues bueno, veremos una serie de parábolas y de hechos reales, históricos, que ensalzan ese aspecto de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tan humano es que se detiene, se para al principio del Evangelio a explicarnos punto por punto la cuestión del nacimiento y de la concepción del Señor Jesús. La Anunciación, todo esto que leemos acerca del nacimiento mismo, de los detalles del nacimiento, ¿verdad? Cómo pues todo fue ocurriendo de tal manera que al fin, efectivamente, Jesús aparece como nacido de María. El Verbo se hizo carne, lo dirá el Evangelio de Juan, lo despacha todo con una frase, como diciendo así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Bueno, con todo eso, el Evangelio de Juan ya deja atrás esa historia, como si, claro, él sabe, porque Juan fue el último en escribir, que toda la historia de cómo nació Jesús, etcétera, ya la han escrito otros. Entonces él no quiere repetir y Juan dice, pues sí, el Verbo se hizo carne, etcétera. Pero Lucas nos dice, ¿cómo se hizo carne? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? ¿Qué fue la historia? Una historia totalmente humana, normal, ¿verdad? Pues nos habla de, primero incluso del nacimiento de Juan el Bautista, un pariente en realidad del propio Jesús. Nos habla del nacimiento de la concepción de Juan el Bautista y luego nos habla de la Anunciación sobre el nacimiento de Jesús. Y luego nos cuenta, por un lado, el nacimiento propio también de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús y todo lo que ocurrió en su infancia, los primeros años de su infancia, todo esto, hasta que comienza luego a hablarnos ya de la vida pública de Jesús, cuando ya comienza a enfrentarse a su propia misión, lo que él tenía que hacer. O sea que Lucas arranca desde el principio y como diciendo, quiero que sepáis, y le dice a Teófilo, la palabra Teófilo quiere decir el amado de Dios, ¿verdad? Pues a este hermano en la fe o muy cerca de ella, le dice todo esto para que entiendas que Jesús fue auténticamente, realmente un ser humano también. Además de eso, veremos en este Evangelio, por supuesto, que no era solo un ser humano, que su humanidad, que era como la nuestra, aunque sin pecado y sin corrupción, esa humanidad coexistía con su divinidad en esa misma persona. Y de eso también nos dará aquí evidencias y pruebas. Bien, así que vamos a ir viendo del Evangelio de Lucas, pues todo esto, y ya digo que tal vez haremos alguna pausa durante el verano, ya veremos según los días, pero yo espero que este Evangelio también nos ayude, y cuando haga falta lo podemos comparar con el Evangelio de Juan, para que esa doble naturaleza de Jesús, el misterio de la piedad, como el apóstol Pablo le llamará, este Dios manifestado en carne, pues este misterio grande de la piedad, este misterio de lo que es la obra de salvación en la persona de Jesús, el Mesías, lo entendamos debidamente en esa vertiente humana y divina. Es como hemos de entender la persona de Jesús. Es porque no es un profeta más. Él es el profeta con mayúsculas. No fue un sacerdote normal porque él no era de la tribu de Leví, pero es el sacerdote, sumo sacerdote por excelencia,
según un orden diferente, según otra categoría distinta, como aquel Melquisedec en el Antiguo Testamento, que no era del pueblo propiamente, de la descendencia de Abraham, era de otra raza, de otro mundo, pero, sin embargo, Abraham le dio diezmos de todo, porque reconoció en aquel rey sacerdote una verdadera manifestación de la persona divina que había de venir. Eso es lo que hemos de ir contrastando. Humanidad con divinidad. Y es de la única forma que podemos hablar de Jesús como un Salvador. Porque no nos ha redimido alguien distinto de Dios. Y solamente Dios es nuestro Salvador. Y por lo tanto, como Jesús también, el mismo nombre que se le va a poner, el nombre que se le pone es Salvador. Porque eso es lo que quiere decir la palabra Jesús, Salvador. Es que en la esencia de su nombre ya está la esencia de su divinidad. Él es el Salvador porque Dios, Yahvé, es nuestro Salvador. Y no hay otro. Esa es una cuestión manifiesta y evidente en todo este Evangelio también. Pero claro, a Jesús lo veremos siempre también como hombre. Y eso fue lo que aprovecharon desde el principio, los enemigos del Evangelio, aprovecharon diciendo, bueno, o es hombre o es Dios. Una de las dos, diciendo, no puede ser las dos cosas. Bueno, no puede ser porque ellos lo decían, pero el testimonio de las Escrituras es, sí, Dios manifestado en carne, Dios habitando entre nosotros, eso es lo que quiere decir, es Emmanuel con nosotros, Dios está con nosotros. Y por lo tanto, pues, como él era hombre real, pues eso, muchos se aprovecharon diciendo, todo esto se explica, pues porque Jesús era un hombre, solamente eso, pero con muchos poderes, con gran sabiduría, etcétera, y al fin y al cabo un hombre. Otros decían, no fue hombre, era Dios solo, pero no era humano, todo aquello era una aparición, era una cosa postiza que Jesús tuvo aquí en la tierra, pero era un Dios o una manifestación de Dios, pero que la humanidad no era auténtica y real verdaderamente. Y bueno, y así estaba la polémica, unos por un lado, otros por otro, hasta que realmente pues evidencia que la enseñanza total de la Escritura, cuando todas las cartas y evangelios ya están escritos, entonces la doctrina aparece cristalizada en la verdad gloriosa de que tenemos en Jesús a nuestro Dios hecho humano y llevando a cabo la obra de la redención. Bien, pues ahí iremos hablando de estas cosas y creo que será útil y bueno el repasar algunos aspectos de la vida de Jesús que normalmente no tratamos mucho, por ejemplo, el tema del nacimiento, el momento, ¿verdad?, la natividad misma de Jesús, etcétera, todo eso, el nacimiento del Bautista, todos esos detalles que no hablamos muchas veces, de los que no hablamos con frecuencia. Y haga el Señor, pues, que de este estudio del Evangelio de Lucas saquemos una visión completa de la persona de Jesús, porque hemos de compaginarlo con la enseñanza que tenemos en el Evangelio de San Juan. Ambos son pues esos potentes focos, ¿verdad?, que iluminan la verdad acerca de Jesús. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.